El legislador del CLEANS, Irán Aguilera, aseguró que ya se han realizado reuniones con representantes del Colegio Nacional de Periodistas y del gremio que labora en empresas públicas y privadas para lograr establecer la propuesta. Una de las ideas que hemos escuchado, procesarla y comenzarle a darle el perfil ya de propuesta concreta a esta ley. Aspiramos llegar a todos los sectores que estén involucrados, porque esto es una propuesta de protección social que tiene implicaciones económicas. El licenciado en comunicación social, Jesús Albino, quien inició esta idea durante el acto del Día del Periodista en el Parlamento del Estado como orador de orden, aseguró que ya se ha logrado avanzar en un sistema de tabulación de sueldos para el gremio. Respecto o va de acuerdo a lo que es la experiencia y también la preparación del comunicador social, y se está buscando que los salarios en el Estado de Anzoátegui para periodistas y reporteros gráficos sean cotizados o sean basados en unidades tributarias. Pues todos los años la unidad tributaria incrementa y pues por esta razón el sueldo no se devaluaría o no se comería por la inflación. Otros periodistas dieron su impresión al respecto. Los cuales beneficiarían, ¿no?, la razón social de cada uno de los periodistas. Pero también sabemos que el ejercicio del periodismo pertenece a los periodistas. Entonces, poner leyes de diversas profesiones, sería irresponsable que legisladores sean los que elijan cómo ejercer determinada profesión. Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional, Marco Figueroa, aseguró que esta propuesta de ley ya está contemplada y lo que debe preocuparle al gobierno es la hegemonía que actualmente posee sobre la comunicación en Venezuela. Desde el municipio Urbaneja, Michel Ceballos, Anzoátegui.